seguirlos acompañando en Despierta Villana, el magazine de la familia llanera. Como les habíamos prometido, hoy es el especial de los 7 años consecutivos del concurso de la cuadra más navideña, pero ya estamos promocionando el 8º y el 9º y todos los que Dios nos permita realizar con el canal TV Orinoquia. Le damos la bienvenida a Don Elmer Cañas, que es el consentido del canal TV Orinoquia, de todos los televidentes. Don Elmer, ¿está cantando el pipí? Lunita, no, el pipí no, un momentico. Primero, ¿cómo estás, Luna? El ejercicio que estamos haciendo, calentando garganta aquí, toda esa cosa. Pero vamos a saludar a nuestros amables televidentes con todo el cariño. Y yo, personalmente, y espero que ustedes compartan este sentimiento, le doy gracias a Papito Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, por un nuevo día más de vida. Uno todos los días debe hacer eso, agradecerle a Dios en el momento en que uno abre los ojos y dice: uy, Señor, gracias, amanecí vivo, ¿sí? Levantarse uno, qué rico, con entusiasmo, con fe, con dinamismo, con optimismo, bien positivo, a pesar de las circunstancias. Yo siempre digo, los años, nada de esas cosas. Hay que añadirle vida a los años. Y ahora sí, Lunita, ¿cómo me le va? Bien. ¿De lo que me decía del pipí? ¿El pipí de qué? No, que estábamos cantando el cacharrito. Ah, sí. Es que inicialmente estábamos... Llevé mi cacharrito al mecánico hace día, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, mas cuando pase el tiempo yo me voy encariñando más y más. Pipi, ese será el pipí que usted... Estamos haciendo el ejercicio, Don Elmer, antes de salir al aire en el magazine. Él siempre está haciendo ejercicios de vocalización, de calentamiento de los... Claro, hija, le toca a uno, pero, claro. Pero Don Elmer, entonces yo le decía que dijera pape pipo pum 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 pipe pa. Es decir, las vocales ahí. Pape pipo pum pipo pipo pa pa para pa para pa 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 para pa pa. Pape pipo pum 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 pipe pa. Ese ejercicio lo aprendí a hacer, yo creo que usted lo conoce, José Antonio Churio. Churio, claro. Compañero mío en la época de los dueños del balón de RCN, fue un eterno narrador en Bucaramanga. Cuando estudié locución en Bucaramanga, él nos enseñaba muchos ejercicios. José Antonio Churio, excelente. Y ahora el hijo, el Junior, está también en Radio Nacional de Colombia. Bueno, a todos los locutores, amigos, colegas, compañeros, vecinos, a todos aquellos que de una u otra manera, pues, se gana la vida con un micrófono en la mano, también nuestro deseo de que Dios los come de mucha felicidad. Lunita, qué bueno encontrarnos este día martes, ¿no? Ya la gente de camino hacia el canal, hacia nuestro programa, la gente, ¡ah, ya va para el magazine! Sí, señora, ya vamos para el magazine. Me encontré hace poquitito, 10 minuticos con una señora en el centro, estaba haciendo una vueltica ahí, y se quedó mirando y me dijo: ay, usted es el que sale por televisión, sí. Y le dije, claro, yo soy el que de vez en cuando dice: ay, tan bello, tan divino, ¿por qué no me hace un saludito? Con mucho cariño, ella llama María Concepción Isaza Domínguez. María Concepción Isaza Domínguez. Ella hace mucho tiempo vive aquí en Granada y es de un pueblo que llama Anzuategui, en el departamento del Tolima, ¿sí? Entonces me dijo: ay, yo lo veo tan hermoso también. Yo le dije: usted también está muy linda. María, Dios la bendiga y que tenga mucha alegría, mucha felicidad. ¿Le invita a comer lechona? No, iba de paso por allá. Si le contara para dónde me dijo que iba. Ese es un caserío, se llama... eso queda de Concordia, se sube como cinco horas en lancha, ¿sí? Puerto Cachicamo se llama, me dijo que iba para allá a pasar la Navidad con los hijos, que los tienen en ese sector. Y bueno, María, yo sé que en este momento ya a lo mejor ya tomó el bus o lo que sea, pero está pendiente de nosotros. Dice que permanentemente nos ve a través de Colcable Canal 6. Y a todos los que nos están viendo, pues, un abrazo muy cordial. ¿Ya comió natilla? Ya, Don Elmer, ayer estuvimos en panadería El Tolima, Super Tolima. ¿Dónde queda esa? Dan tinto gratis. ¿Sí? Una que hay en la 13 aquí, la nueva. En la 13 con 18 esquinas. Ahí entrando para la plaza de mercado. Sí, en la esquina. Muy bonita. Ahí. Muy bonita. Muy queridos, ellos son tolimenses. Sí. Oye, la gente sabe hacer un pan, ole, la gente de Tolima es un pan rico, mano, ay, qué delicia de pan. Yo sí ya también comí natillita y buñuelos, así que ya no se puede comer pero mucha, solo, ¿no? Fue una degustación, yo que iniciaba con muchas ganas. ¿Con muchas ganas? Ay, es Dios. Que toca preparar todos los días. La natillita. No, pero lo que pasa es que la natilla engorda. Sí. La natilla engorda, sí, y la arepa engorda. También el que se la come, dicen, pero sí. No, o sea, no, la arepa no engorda, Luna. No, no. No. ¿Cuánto? En el año 1912, ¿qué estaba haciendo? En 2012. En el 2012, ¿usted qué estaba haciendo? Ay, estaba aquí en el canal y todo, sí. Pero recuerde algo especial de ese 2012. Algo especial de ese 2012, me sentía ¿está más flaquita? Más flaquita, más linda. Sí, sí. No. ¿Cómo estaba usted en el 2012? Hace 7 años, es que hoy tenemos, y yo creo que los televidentes van a decir, uy, no, mire cómo era Luna. O sea, y de pronto...
uno con el pasar del tiempo desmejora en el físico en ciertas cosas, pero mejora como persona, como ser humano. Pienso pero que si uno sabe capitalizar todas esas experiencias, sí, que Dios ejercicio. Le pone diariamente en el camino y lo demás, pues eso es beneficioso. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a vivir el estado de vida, los años, en la medida de que las circunstancias se lo presenten a uno, ¿cierto? Sí. Hay gente que se atormenta más de uno, ay, mire, se va a terminar. Yo, esta semana vi una muchacha llorando, se miraba en el espejo y decía, ay, Diosito lindo, ¿por qué me toca vivir esto? Mire cómo estoy de arrugada. Yo, no. Y se hizo una cirugía, Luna, y desafortunadamente le fue muy mal. Me la encontré de verdad en el hospital, ¿sí? En la ciudad de Villavicencio fui a acompañar a mi esposa a la quimio y yo fui a hacerme unos exámenes también. Y me tocó ver un caso bastante particular, muy particular, una niña de 19 años, Luna, 19 añitos, se hizo una cirugía de esas que se hacen, aumento de glúteo y todo, y desafortunadamente el procedimiento estuvo seguramente mal hecho, no me atrevo porque no fui el médico ni estuve presente, pero si por alguna razón, por algo se convirtió eso en un tremendo problema, Luna, si usted viera las cosas que le sacaban, pobrecita, de aquí de la nalga, uy, horrible y horrible, y eso era así, por querer una niña de 19 años, es que yo ahí pues yo no logro entender eso, y esto con todo respeto para las mujeres, eso es más que vanidad, porque el cuerpo tiene un estado, y por más que usted le aplique lo que sea va a llegar el momento en que ya nada le va a servir, ¿por qué? Porque los años, el ejercicio. Los años no perdonan. Ahora, ¿qué es lo bueno de sostenerse? Lo natural es lo natural, Luna. Uh-huh, ¿sí o no? Usted sí. Haga así, así, el, sí, natural, lo natural, todo. Mueva el cuerpo, natural. Tan natural como tú, Daniel. Ejercicio, ¿sí me entiende? Alimentarse bien. Y de pronto, hacerle el quite así como los problemas y las preocupaciones, que más es lo que más lo acaba uno. ¡Wow! Eso saca más arrugas, mejor dicho, Luna. Eso, ¡ay, qué voy a hacer mañana! ¡Ay, qué voy a hacer pasado mañana! ¡Ay, que mire que esta tarde! ¡Que mañana viene el señor del arriendo y me va a cobrar! Y el otro día ni llega el señor del arriendo. Ni pasa nada. Entonces uno empieza a preocuparse desde antes por lo que quizás no va a pasar. Y a seguir viviendo el pasado cuando eso ya pasó. Contamos solo con el presente. Eso, así es lo que hay que vivir. Hacerlo al entonces, máximo. Vamos a vivir. ¿Nos bueno, tiene algo especial? Sí, sí, así es, como para arrancar. La reflexión navideña la tenemos aquí en Despierta Millano y al regreso estaremos haciendo el recorrido, un recorderis desde el 2012 al 2018. ¿De las cuadras navideñas? Sí. Oh, ¿cómo le parece? ¡Qué rico! Entonces aquí tenemos nuestra reflexión para el día de hoy en el magazine Despierta Millano. A mí me parece muy importante poder acompañar a los niños, a las niñas, a las familias, sobre todo porque la Navidad es una fiesta de familia, es una fiesta para acercarnos, es una fiesta para compartir la alegría, es una fiesta para dejarnos reconciliar por Dios, es una fiesta para dejar que Jesús nazca en nuestro corazón y nos traiga pues la paz, nos traiga la reconciliación. Podamos sentirnos como más cercanos, ¿no? ¿Qué programación tiene la catedral para diciembre? A ver, nosotros en la catedral todos los días estamos celebrando la Eucaristía a las 5 de la mañana, el Rosario y la Eucaristía unida a la novena, a las 6:30 de la tarde también en el templo y a las 7 de la noche en los diferentes barrios que conforman la parroquia catedral. Es una linda reflexión desde las cuadras navideñas, recordando pues cuando son cosas de Dios nunca pasarán de moda, no importa si era del 2010, del 2008, 2009, pero siempre la programación que manejan en las parroquias es la misma, en generalmente, Semana Santa generalmente. Y diciembre, sí. Sí, lo que pasa es que hoy por hoy la actitud de los líderes de las diferentes parroquias pues marca una pauta, ¿sí me explico? Pues aquí están los sacerdotes que guardan la línea tradicional de lo que la Iglesia Católica tiene determinado para ese tipo de eventos. En cambio, hoy en día hay unos curitas, Dios mío, unos sacerdotes, unos presbíteros tremendos, que le ponen sabor, ¿sí? Que predican la palabra de Dios con entusiasmo. Que no se queda uno dormido en misa, ¿cierto? Sí, hay veces que deja uno dormido. Sí, señor, que queda dormido en misa y ahí es cuando le ponen un gancho en el pantalón y en la falda de la señora, ¿sí? Y cuando uno va a salir, ¡ay! ¿Por qué me agarra? Y resulta que usted no le tocó eso, ¿no? No, pero sí, a veces me quedaba. Uy, yo sí fui muy maldadoso cuando estaba muy pelado, de verdad que sí, porque en esa época se conservaba más esa tradición. Lo que pasa es que si uno no está concentrado,
definitivamente. No, no pasa nada. No pasa nada y le va a parecer aburrida la misa o el culto o donde esté. Donde estén. Si uno no se concentra, se duerme. Sí, claro, porque no solamente pasa en la iglesia católica, los cultos evangélicos también hay, pues, con todo respeto, ¿no? Porque cada quien, pero la verdad que hay unos pastores que lo aburren a uno, en cambio hay otros que tienen un entusiasmo y la verdad que lo transportan a uno en la vida espiritual. ¿Qué es lo que hay que hacer, Lunita? Ponerle sabor, porque mi Diosito dijo, sí lo dijo, él lo dijo, hay que estar alegre, hay que estar felices, si están tristes, sí, cuente conmigo, que yo les ayudo para que otra vez levanten el ánimo. Y eso es lo que hay que hacer, sobre todo en esta época de Navidad, estar contentos. Sí, ojo con el trago, ojo con la pólvora, ojo con los niños, no deje que nadie de su familia manipule todos esos artefactos que son dañinos, Luna. Imagínese ahorita con una mano un niño, por sí, una, Dios, a esta irresponsabilidad de los mismos padres. Claro, entonces hay que tener mucha responsabilidad con eso. Si de pronto tiene platica como para tirar un cohete, un volador, pues entonces contrate una persona. A mí lo que siempre me ha gustado son las chispitas mariposas, pero resulta que se vean inofensivas hasta que a Emily una vecinita con la varita, cuando ya termina así, le quemó y esas quemaduras son profundas. No, o sea, ya aparentemente se ve así, pero quema y esas marcas son imborrables, sí, imborrables. Entonces ni chispita mariposa, ni mariposa chispita, nada de eso, nada. Nada, porque es que eso hay, de la... Y hay algo interesante y es que el viernes es noche de velitas, 7 de diciembre, sí, y vamos a estar encendiendo velitas a nombre de ustedes. Qué bueno. Nuestros televidentes. Bueno, a ver, un programa de velitas que yo personalmente lo hace mucho tiempo lo vengo a hacer, prender las velitas, sacar el equipo de sonido fuera, sí, poner los villancicos, de pronto si a usted le encanta la música cristiana, gospel, esos mensajes positivos, que hay tantas canciones tan lindas, sáquela y ponga el volumen para que la gente se entusiasme, comparta con el vecino, un chocolatico, un pancito, salude a la gente. Bueno, esa puede ser una buena iniciativa. No hay necesidad de estar quemando pólvora, tirando pólvora, chupando guaro, no, no. Eso, no queme la plata. No, no queme la plática. Así tenga mucha, no la queme, porque después, ay, ay. Bueno, Nelmer, entonces vamos a hacer el recorde, dice, empecemos, pero no se vaya a reír. Vamos como a recordar cómo estaba el canal Teorinoquia hace 7 años, en, ¿sí?, el 2012. Todos hemos mejorado, hasta, uh-huh, en el sonido, en los camarógrafos. ¿Todo? Todos nos, claro, hemos ido puliendo más y gracias a nuestros televidentes que nos ayudan a crecer. 2012. Nos encontramos en el barrio Villa Unión, después de hacer un recorrido por la capital de la Liari, Granada, donde estamos, pues, visitando las diferentes cuadras, invitándolos además para que se inscriban en la cuadra más navideña con Teorinoquia, que estamos entregando muchos regalos pendientes, porque del 16 al 24 de diciembre vamos a seguir visitándolos y ustedes se pueden llevar todos los premios que han escuchado en los diferentes comerciales. Por acá nos acompaña el presidente de la Junta de Villa Unión. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Edison Cotrino, muy contento de que esté por acá visitándonos. Pues nos pareció uno de los barrios más organizados, de pronto, de las cuadras como más llamativas, porque sé que ahí los granadinos siguen decorando sus calles, sus carreras, pues, para que sean los que pronto se va a llegar ese premio. Bueno, sí, aunque el trabajo es muy duro y pues siempre el barrio de Unión siempre ha tenido la iniciativa de querer decorar las cuadras, sí, y recordamos el creo del dueño del programa, ¿sí? Pero un tiempo él vivió acá, desde que conoce Villa Unión, hace un barrio medieval en el tema de Navidad. ¿Qué les puedo decir? Seguiremos trabajando, nos falta la calle 30, la calle 26, que lo haremos el domingo, si Dios quiere, remediante. Lastimosamente estoy un poco ausente por el tema de la universidad y terminando semestre. Pues ahí. ¿Cómo llegaba acá a una familia del barrio Villañón que les ha dado muchas especialistas juntos? Pero que compartir ahí con más de apoyo. Addison, porque también nos está acompañando acá el presidente de la acción, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Unión. Porque este barrio, ¿cuál es la invitación? Bueno, realmente Villañón ha sido un barrio muy amable, muy apetecible. Tenemos comercio, tenemos heladitos, tenemos un polideportivo muy bonito donde se desarrollan varios campeonatos. Le queremos dar otra cara al barrio, una cara amable y una cara para que
el turista y todos los granadinos los visiten. Bienvenidos a Villañón. Yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villañón. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ahora en Televidencia los invitamos a que vean las mejores imágenes del barrio Villañón en la fiesta Villañón. Carlos Pedraza nos acompaña hoy, estaba ahí feliz viendo el primer concurso de la cuadra más navideña con el canal Tero y Nokia en el 2012, pues todos hemos crecido de diferentes formas, gracias a Dios hemos aprendido bastante de la comunidad, de nuestro trabajo, lo hacemos de manera profesional ahora mucho más, sí, y con amor, cuando hacemos las cosas con amor, Dios nos multiplica en cosas que queremos y todo sale bien, ¿cierto, don Elmer? ¿Qué tal le parece? 2012 a 2017 y ahora 2018. Bueno, vamos a ver, Luna, cómo avanza ese progreso realmente. Pero hay algo interesante que queremos mostrarles a ustedes en el día de hoy, un grupo de jóvenes, de actores. Ellos han traído una propuesta muy importante, creo que es de la alcaldía municipal, si no estoy mal. Pero antes de eso, Luna, yo quiero hacer como no sé, un análisis personal, porque no soy quien para hacerlo, pero como ciudadano sí tengo algunos conceptos que expresar. Hace poco estuvieron acompañados los señores de tránsito municipal por los señores de la policía de carreteras. Llegaron el 19. Y creo era por 15 días, ya se fueron, tengo entendido. El 3 de diciembre se fueron. Hay que aceptar de que la gente dice, no, es que la cultura de nosotros es esa, no tener casco, no tener papeles, andar de cualquier manera, y mire la cantidad de muertos que es lo que se han presentado, ¿cierto? Pero yo lo que me pregunto es, ¿quién jurídicamente, oficialmente hace el análisis de ese resultado? Se recogieron una cantidad de motos, se colocaron una cantidad de partes. No sé si de pronto nuestro compañero tenga algún dato de eso, no sé. Ah, sí, ahorita tenemos un dato grandísimo. Claro que se hicieron muchos comparendos, no solamente por casco, por muchas otras infracciones. Pero bueno, que Luis Carlos nos cuente cómo avanza esta campaña que ustedes han estado adelantando con la administración municipal. Los vemos en los semáforos, juiciosos, ayudando a prevenir accidentes. ¿De qué manera lo hacen ustedes? Buenos días.
Bueno, buenos días. Gracias aquí por la invitación a este super programa, el Magazine. Pues nosotros estamos llegando a todos los rincones realmente de este municipio, de esta ciudad, de parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Tránsito. Somos un grupo de trabajo que realmente somos muy profesionales y pues no lo digo por echarme flores, pero realmente pues contamos con una psicóloga, con una profesional en pedagogía, tenemos acá hasta cantantes, trovadores, payasos, mimos, de todo. Pero ¿cuál es la idea de este grupo? Bueno, la idea es pues sencillamente sensibilizar y como lo dice el numeral de el hashtag de nuestra campaña, numeral movilízate con seguridad. Básicamente es dar la pedagogía para que la gente empiece a tomar conciencia de la importancia, primero pues de su vida, de sus partes, porque es que uno sin un brazo, sin una pierna puede vivir, ¿no? Pero sin la cabeza, lamentablemente no. Entonces, la importancia del casco, de sus documentos al día y bueno, de todo lo que conlleva utilizar como prevención y seguridad propia, ¿no? Algunos, por ejemplo, tenemos por allí en uno de nuestros rompecabezas, tenemos una familia que va con el casco, el señor en el codo, su celular en la mano, entonces ahí lo tenemos. Y sencillamente lo que tenemos que partir es del buen ejemplo. Nosotros estamos dando el buen ejemplo, enseñándole a la gente la importancia de todo este tema de lo que es seguridad. Como de cumplir la palabra, con la ley, cumplir, entre comillas. Exactamente, de ser legales. Entonces, mire, también nos acompaña Yugani, que es la psicóloga del grupo. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los televidentes. Como ya lo decía nuestro compañero Luis Carlos, que es paramédico y bombero y nos acompaña en esta campaña tan importante que adelanta la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Tránsito, la idea de la campaña es sensibilizar a toda la población de Granada y es lo que nos hemos venido dedicando todo este tiempo desde el 1 de octubre y vamos hasta el 15 de diciembre. Entonces las campañas se han centrado en recordarle a la población lo que aprendemos en las escuelas de conducción, ¿no? Cuando recibimos nuestro pase, utilizar los elementos de seguridad, que nuestros vehículos vayan con todos los documentos legales, que utilicen el casco, que utilicen el chaleco después de las 6 de la tarde, que la moto esté en buen estado, con los papeles al día, que esté con las luces. ¿Por qué? Porque esto previene accidentes y pues salva nuestras vidas. Nuestra lema también es casco salva vidas. Entonces el casco es para utilizarlo en la cabeza. Vemos que, como lo estamos viendo en esta imagen, a veces lo llevamos en el codo o vamos hablando por teléfono y pues esa no es la idea. La idea es utilizar los elementos donde son y para qué fueron diseñados. Gracias. Miren, nos acompaña en la charrasca de la guacharaca. Buenos días, mi nombre es Jessica Caldas, yo soy la pedagoga de esta campaña. Bueno, y tenemos otro compañero por aquí, suéneme la guitarra, brother. Bernardo Banderas. Bernardo Banderas, ¿no? Bernardo Banderas. Bernardo Banderas, adelante. ¿Cómo está? Pero hola, Ber. Hola, muy buenos días a toda la teleaudiencia, mi nombre es Bernardo, contento de estar aquí con ustedes, acompañándolos en esta mañana, qué bendición, de verdad que sí. Este man es de la costa, ¿viste? Este costeño. Costeño, y es cantante, canta vallenato, canta de todo. ¿Cómo va todo, compadre? Bueno, ¿y hasta ahora ustedes qué han podido observar? Claro que es que hay una cantidad de preguntas y quisiera uno extenderse un poquitito en eso porque está bien, lo están haciendo a ahora. A través de una canción lo dicen. Sí, Lunita, pero esto también sirve de pedagogía para la gente y de pronto como de recriminar un poquitito si se trata del caso, porque lo primero que tiene que hacer es prevención. Claro. ¿Esto lo vienen haciendo ustedes hace cuánto? ¿O llegó en el momento en que trajeron la policía y empezó la parte coactiva? No, para nada. Esto he visto antes, don la pedagogía inició desde el 1 de octubre. Esta campaña está desde el 1 de octubre. Empezamos con los conos humanos, con las ánimas, llevando los mensajes. Hemos hecho actuación de mimos. Llevamos una campaña bastante extensa donde estamos trabajando normalmente de lunes a sábado, pero hemos tenido que trabajar los fines de semana de corrido. Entonces, el compañero que nos diga, ¿la gente ha sido receptiva con esto? ¿Si habéis visto resultados positivos? Muy buenos días, mi nombre es Ismael Moreno. Para mí la gente más o menos ha sido receptiva en estas cosas. Han entendido el mensaje que nosotros le queremos dar. Y pues el mensaje que nosotros le queremos dar es que para ellos es una cosa muy importante, como para Granada Meta.
Ok, bueno, pero entonces, bueno, porque ustedes tienen preparado un sainete o algo así, como llaman en mi tierra. O sea, educación con musiquita y toda la cosa. Dirija la orquesta, Pérez Man. María, hombre, usted sabe que se me metió el espíritu paisa, parcerito. Corra ese chorizo para allá, que yo compongo la arepa para este lado. María, bueno. Hágale pues, maestro mijo. Un saludo especial para los televidentes. De parte de esta campaña espero la tengan pendiente. Vengo con un numeral que considero imponente. Ay, se me fue. Y no, que no va, que sí, que no se mate la gente. Eso, el numeral dice así: movilízate con seguridad. Y ya que estamos aquí, vamos a socializar la importancia de la gente al momento de conducir. Buscamos con la campaña accidente reducir. Si monta usted en una moto, no lo haga con pereza y cumpla con todas las leyes, no, y se le moche la cabeza, por ejemplo. Eso, ¿cierto? Ay, María. Claro, mío. La importancia de la gente al momento de conducir. Buscamos con la campaña accidente reducir. Yo solo digo una cosa, y aunque nos dé pereza, usemos el casco bien, protejamos la cabeza. Aprieta tu barbuquejo y usa el chaleco en la noche. No esperemos a que lleguen los polis y nos abrochen. La alcaldía de Granada se preocupa por su gente, le brinda pedagogía para que nadie se accidente. Los de tránsito local realmente son muy madres, exigen lo normalito y aún así le echan la madre. Nos vamos a despedir con mucha emotividad. Que mi Dios me los bendiga, tengan feliz Navidad. Y como dijo una amiga, les canto en ambiente sano. Tenga papeles al día y andaremos bien bacanos. Bacanos, siempre bacano, con todita nuestra gente. Seamos siempre prudentes pa' que nadie se accidente. Tengamos todo al día, primerme velocidad. Recuerden, casa te esperan para la Navidad. Y para la Nochebuena, rico por los que estuvieron. Que no nos toque llorar, a llorar por los que partieron. Aquí termina la trova y la normatividad. Transita por las vías, pero con seguridad. ¡Eso! Transita por las vías. Está bonito el mensaje, bien afinadito, los coros y todo. ¡Ay, María! ¡Ay, papá! Me dice, hermano. No, y además así cantadito tiene que entrar también. Qué bueno. Yo tengo una pregunta, doctora, la psicóloga, por favor. Con todo respeto que merecen las mujeres, pero aquí y en estos pueblos es muy dado la muchacha en su moto, una niña aquí adelante, a veces otra aquí atrás, por la calle sin casco y sin nada que signifique protección. Y, ay, sí, papi, entonces me dejo la niña si nos vemos donde ya tú sabes. Eso es pegado el teléfono y los carros y salen sin mirar si viene un carro y toda esa cosa. Eso se ve más comúnmente en las mujeres. Pues no es que se vea más comúnmente en las mujeres, también hemos visto. No, lógico, pero más común en los hombres. Los hombres, y hay un peluquero que también hace lo mismo. No, sí, en realidad la cultura de Granada está muy arraigada en no cumplir con la norma. Uh-huh. Entonces lo que ha querido la administración es eso, empezar a cambiar esas conductas negativas por una conducta positiva de usar el casco y cumplir con las normas de seguridad. Ay, pero es que escucha uno unas cosas. Ayer yo por la tarde escuché porque, no, que ya se fueron los policías. Y le dice uno al otro, papito, otra vez sin casco. Y verdad que sí, anoche. Y volvió el desorden. Y volvieron las desorden, motos, o sea, que suenan duro con ese sosto destapado. No, en serio. Habíamos descansado, se sentía tranquilidad. En serio, sí. Sin ofender a los que de pronto no tienen los papeles. No, y si se ofende, digámosle la verdad. Cuestiones. Claro. Pero se sentía tranquilidad. Sí, cuando uno tiene el exhausto destapado, Luna, uy, no, de la moto. Suena feo. No. Bueno, y entonces, ¿esto hasta cuándo va? La alcaldía tiene programado hacer esta culturización. Es que no solamente nosotros hablamos aquí de las motos, pero ojo, aquí hay cualquier cantidad de carros sin papeles, lo revisa uno por debajo y le falta la llave del yunque, ¿cierto? Le pasa el paso del exhausto, de la cadena del exhausto y todas esas vainas, mejor dicho, unas chatarras, hermano. Eso, la gente dice que se rebusca el sancochito, sobre todo la piratería y lo demás, pero eso no está bien, hermano, porque es que se expone demasiado. Si en una moto, uno o dos,
Imagínese un carro con 6 pasajeros. Bueno, sí, realmente nosotros hemos hecho dentro de la campaña en la pedagogía, hemos premiado también las personas que tienen sus documentos al día, que portan bien el casco, que tienen bien puesto el barbuquejo, a los ciclistas. También hemos capacitado brigadas estudiantiles, como lo hicimos en algunos colegios. A un colegio se le dio todo el kit de brigada estudiantil, que es el Colegio de la Holanda. Hemos estado no solamente culturizando a los adultos, a las empresas de transporte, también estamos culturizando desde los niños, porque tenemos que empezar a sembrar esa semilla de la prevención a los niños. Por estos días hemos estado incluso regalando cascos en los semáforos, en los centros poblados. Hemos estado en una campaña muy importante que considero la gente ha sido muy receptiva. Espero realmente que sin el ánimo pues de como de que nos paguen o bueno, el mejor premio para nosotros es realmente llevar un mensaje importante. Pero porque que ese gente, mensaje tenga una aceptación, sí, claro. Y que al final del tiempo todo se traduzca en lo que debe ser, sí, cumplir con las leyes. Hay una sorpresa linda, y es que pues recordemos que cada 4 de diciembre celebra el aniversario el municipio de Granada, y hoy está de cumple Granada, completando 62 años de historias, y tienen otra canción para despedirnos, y luego estaremos con el segundo concurso de la cuadra más navideña en el año 2013. ¿Listo? Adelante, ¿quién empieza? Bueno, voy a empezar a ver pa pepipo, ¿cómo es el ejercicio? Pa pepipo pu pu po pipe pa. Listo, listo. Pa pepipo pu pu po pipe pa. Bueno, bueno. Mauricio, haga esto, pa parara pa. Pam pam. Listo. Ciudad llanera y de una bella cultura, es capital del área y productor de agricultura, despensa para el país y turismo nacional, con esta zona tan rica y con gran diversidad. El que se baña en el río Ariari o Cubillera ya no se nos quiere ir, se enamora de estas tierras. Y si hablamos de la gente y de nuestros granadinos, con estas bellas mujeres, si nos dejan nos jodimos. Se vuelve uno dependiente por los años y los años. Quiero pedir un aplauso para Granada en sus cumpleaños. Ya me despido con esta, nos vemos de hoy en 8. Pues ya me tengo que ir a partir este bizcocho. Bizcocho, más no entiendan, lo explico ya el porqué. Lo que tengo es que partir un delicioso ponqué. Ponqué por los cumpleaños, lo asumo con calidad. Esto ya no es un pueblo, Granada es una ciudad. Con el paso de los años, ya no me veo ni cintura. Me pasa lo de Granada, que crece con su cultura. Y hablando de tanta cosa, hasta de mi barriga, me despido de todos, que mi Dios me los bendiga. Un abrazo respetuoso, con corazón en la mano. Nos vemos en Puerto Caldas para el festival de verano. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday Granada, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Granada, que los cumpla feliz. Uno, dos, cincuenta. Cumpleaños feliz para nuestro municipio de Granada, hermosa flor del Ariari, para su gente, para todas aquellas personas que de una u otra manera convivimos en este hermoso sitio. Como lo dice ahí la trova suya, que ya no es un municipio, sino una ciudad parce. Sí, es tuya. Qué bueno. Oiga, Pluma Blanca, y ahorita que viene el verano, la gente hay que prevenirla también, porque yo a usted lo he visto en unos rincones donde la gente ni se imagina. Sí. Y nos hemos encontrado en el monte, en la selva, en los caños, en las quebradas, este hombre haciendo prevención, auxiliando, prestando ese servicio con los bomberos y todo eso. Este año, ¿para dónde nos vamos? Porque nos vamos para la selva del Orinoco, donde usted no conoce ni yo tampoco, allá nos vamos. No, pues igualmente pues con lejanías, como soy unidad de allá, soy bombero y paramédico allá, pues hombre, la invitación para las piscinas de las... Pero limpiecita, eso le quería decir. No, claro, en eso estamos sensibilizando también a la gente de ahí, porque realmente, mire, el turista ya viene preparado, él sabe, sí, que tiene que llevar su basurita a la casa, pero la gente... La basura la dejamos, somos los de aquí. Exactamente. Nosotros somos los que no amamos nuestra tierra. Uh-huh. Esa es. Bueno. Nosotros
ricos. Sí, sí, por favor. Lo que sí nos pueden dejar, por ejemplo, cuando vayan al río y maten su marrano y todo eso, como de mugre, nos pueden dejar media costilla y una pierna. Sí, ya. Nosotros la recogemos y la guardamos. Cualquier detallito. Un detallito, alguna cosita, una botellita de whiskycito, alguna vaina, una caja de cerveza. No, yo soy tan humilde que si de pronto hasta me deja de pronto alguno una hija o la esposa, yo la recibo. No, un momentico, suegra no. No. En cambio, yo, así sea una suegra de 90, porque ya nos tocó. Muchísimas gracias, felicitaciones. Suene esa guitarra. ¡Tú traina, tu toro! ¡Llegó la Navidad! Al magazine de Pierda de Llano. ¡Qué bueno! Y queremos contagiarlos de alegría a todos. Esperamos que haya muchos regalos. De verdad que sí, Lunita, los dejamos con. Nos vamos con nuestra primera pausa de comerciales, dándole gracias a Dios por las empresas y empresarios que creen en Teorinoquia. Del 30 de enero al 3 de febrero, los mejores ciclistas de Colombia recorrerán el departamento del Meta en el Campeonato Nacional de Ruta 2019. Los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, Humaral, Restrepo, Granada, San Martín, Guamal, Acacias y la capital, Villavicencio, disfrutarán con los pedalazos de las más grandes figuras de esta disciplina deportiva en el país, en las competencias de las categorías élite, damas y sub-23. ¡Viva la pasión del ciclismo! La cita es en el Llano. Todo listo en la línea de partida. La bandera cuadro señala el comienzo de la carrera. Aquí están los mejores del ciclismo colombiano. Campeonato Nacional de Ruta Meta 2019. Campo Ariari, empresa comercializadora de productos y soluciones para agricultores, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, productos orgánicos, herbicidas, semillas. Consúltenos sobre cualquier problema en sus cultivos. Prestamos asesoría técnica. Campo Ariari, visítenos en la carrera 16, número 1670, Centro de Granada Meta. Información y pedidos 311-838-6381. Perfumería Beniet, un mundo de fragancias al mejor precio. Perfumería Beniet, 360 para dama, Invictus para hombre, 212 Carolina Herrera para hombre y para dama, Good Girl y muchas más. Estamos en la carrera 13, número 1433, Barrio Centro Granada, calle 19, número 1326 en Granada y carrera 6, número 851, Barrio Los Fundadores en San Martín Meta. Contáctenos 313-785-7824. Perfumería Beniet, tus aliados en los momentos más especiales. Es tiempo de comprar en Mansión Electrodomésticos. Televisores Samsung desde 699 mil pesos. Nevera No Frost desde 999 mil. Lavadora desde 359 mil. Estufa desde 160 mil. Equipos de sonido desde 369 mil. Congeladores desde 859 mil. Ventiladores 3 en 1, 80 mil pesos. Estamos diagonal al Parque Principal en Granada Meta. Informes 313-816-1490. Mansión Electrodomésticos, su mejor decisión en el fin de año. Estudio Crearte, tatuajes, piercing, accesorios en acero, implementos para tatuajes y piercings, accesorios de rock, wheel store, relojería. Garantizamos profesionalismo, calidad y bioseguridad. Artista Raiz Andrei Mila. Calle 16, número 1462, centro frente al Parque Principal en Granada Meta. Info 320-307-3627. Tatú Estudios Crearte. Con infraestructura transformamos el Meta. La gobernación invierte en dobles calzadas a Ocoa y Porfía, Coliseo de Eventos Parque Las Malocas, Puente Sector Servimédicos, Corredor Ecológico, Rehabilitación Vías Veredas Buenavista y El Cairo, Puente La Libertad en Puerto Lleras, Torre Mirador Matapalo en Puerto López, Nuevo Puente La Amistad en el Alto Ariari, Placa Huellas en el Calvario,
Mejoramiento vial en Medellín del Ariari y Puerto Aljure. Gobernación del Meta. Más infraestructura, más oportunidades. Seguimos aquí en Despierta Millán, el magazine de la familia llanera. Ahora, como tenemos tantos temas interesantes, pues nuestro eje central hoy es la historia, el recorrido de los 7 años del concurso de la cuadra más navideña. Este 2018 es el 7º concurso y don Elmer está feliz porque le están recordando la vieja guardia. La vieja, bueno, sí, aquí con Lanza, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Con el sargento mayor Inestrosa. Este hombre, él es chocuano. Hay un municipio muy lindo en el Chocó, es cerca a lo que allá se configura geográficamente como la zona del San Juan, ¿sí? Sértegui. Mi sargento mayor, bienvenido, es un placer tenerlo acá. No le estoy allá a la derecha suya porque usted sí está ejerciendo, pero bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Lunita, usted tiene más que todo bien montadito la cosa, hablemos de ellos y de esto de la carretera. A mí me entusiasma, pero me acabo de bajar la caña de extramicrófono, el sargento, porque yo pensé que nos íbamos a ir hasta Uribe con la carretera pavimentada, pero no es así. Pues es un proceso, don Elmer, sino que hasta el momento pues no ha llegado allá, pero es por tramos que ellos van trabajando, van adelantando y van haciendo mantenimiento donde ya está el pavimento, no lo dejan descuidado, abandonado, sino que van mirando qué se va presentando en la vía y lo van arreglando. Pero bueno, aquí está para hablarnos porque él es el asesor del comando del Batallón de Ingenieros 51, es Dixon Inestrosa, sargento mayor, donde muchos quieren llegar también, pero pocos llegan, ¿cierto? Poco. Bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente, como dije, a la teleaudiencia por la invitación aquí al canal. La invitación que yo hago es para el personal mayores de 18 años que quieran prestar el servicio militar en el batallón de construcciones número 51, para hacerle la invitación, como dice nuestro batallón de construcciones. Ahorita vamos a seguir con la vía de Mesetas hasta Jardín de Peñas. La misión es llegar hasta La Uribe, si siguen dando el apoyo del gobierno. En estos momenticos solamente vamos a pavimentar 5 kilómetros, que fue lo que dieron el recurso para seguir con el trabajo. Oye, mi sargento mayor, cuando usted habla de recursos y 5 kilómetros, yo quiero preguntar, lógico que eso depende del gobierno, ¿no? Del Ministerio de Transportes, y creo que es por ese lado, pero ¿quién es realmente es el que, ay, como dijera yo, el que da la plata, o por qué tanta renuencia a que sea el ejército? Ha comprobado que ustedes hacen las cosas bien hechas, ¿por qué no siempre dicen, no, es que esta carretera hay que terminar, que está todo el presupuesto? ¿Por qué se presenta ese problema? Eso va dependiendo del presupuesto, eso más que todo lo gestiona es por intermedio de la gobernación del Meta. En este momento solamente hay 30 mil millones para seguir con el avance de la obra, y como dije anteriormente, eso alcanza para 5 kilómetros exactamente, más o menos. 30 mil para 5 kilómetros, porque es que es un camello duro, porque tiene que tener un reafirmado profundo. La gente, yo los invito por favor, para que se vean, porque vale la pena ir a conocer. Mesetas, muy bonita la carretera, quedó muy bien hecha. Además, es una carretera que no tiene el asentamiento, no es solamente que le echaban tierrita y píselo y agüita, y después una capa asfáltica, porque no era ni material de río, ni mucho menos, por ahí de 10 centímetros. Pero la carretera que ustedes hicieron, inclusive tiene entramado con varillas de pulgada y todas esas cosas. Lo que yo le quería decir a la gente, cuando ustedes cuando retoman o reinician la construcción. En este momento ya iniciamos con la... Con la vía nuevamente. En este momento estamos haciendo en el kilómetro cada 600, perdón, 8600, un muro que nos cayó, estamos reconstruyéndolo nuevamente para poder continuar más allá de Mesetas, donde va la vía. Bueno, perfecto. Y entonces, qué bueno, pegar el paseíto hasta allá, en su carrito, en su motocicleta, lógicamente con los cascos y la seguridad, para que vean el trabajo también hecho que hace el ejército, los ingenieros militares en estas obras, que son obras que quedan para la eternidad. Eso no es que veamos hoy que dentro de 8 días hay que reparcharla, como está pasando, por ejemplo, aquí en la ciudad de Granada, que las calles que entregaron quedaron mal hechas, ya están llenas de huecos otra vez por todo lado, pero ese trabajo vale la pena. Además, es una zona muy dura de trabajar, mi sargento, por la topografía, por el terreno, ¿no? Sí, claro. Claro, en este momento toca hacer en la vía, en el tramo que vamos a continuar, una bancada que nos cayó. Entonces toca hacer ahí unos muros, hacer unos gaviones, y eso siempre lleva tiempo. Y toca ampliar la vía, profundizarla, echarle la base, la subbase, la primera capa de la asfáltica y después la segunda capa. Entonces eso siempre lleva trabajo. Mucho personal cree que eso es
ya, y eso siempre ya su... No es como soplar y hacer botella, manito, eso no es así. O coger el palo de balso y hacer una canoa como las que hacen ahí en Certey. Sí, claro. Oye, pero ya usted se acostumbró, pero aquí se consigue el primitivito, porque hace comer buen primitivo y queso frito, el Certey, manito. Sí, claro, primitivo, patacón de primitivo con queso costeño, esa es una delicia. Una sopa de queso, ¿qué tal? Elegante. Ay. Y después, para acostarse, unos tres tragos de biche. Claro, biche y aguardiente. Bueno, para los que no saben, el biche es el aguardiente. Yo ya le había contado esa historia, ¿no? La verdad que a mí me encanta, pero yo le doy gloria a Dios que conozco tantas cosas, he vivido tantas cosas en esta vida. Tengo mi hijo chocuano, viví en el Chocó, tengo grandes experiencias. Y a veces, mi sargento, si usted se acuerda, hay un paso por el Bajo San Juan, donde uno atraviesa un tramo de cordillera que tiene una altura grandota y lo pasan a uno... personal a pie allá en unas canastas a la espalda. ¿Usted le tocó vivir esa experiencia? No, absolutamente. Entonces ahí le falta complementar el ser chocuano. Es el paso del raudal, se me olvida el nombre. Chicha de Chontaduro, sí, cierto. Sí, claro, chicha, Chontaduro, ese es lo esencial, y el borojó también. Pero hay algo que él ha tomado y que usted sabe el secreto. ¿Cuál es? Es un secreto, porque la gente habla cuando uno toma Chontaduro y come el camarón y todo eso, ¿qué es? ¿Un qué? ¿Un afrodisíaco? Afrodisíaco. Afrodisíaco. El mejor afrodisíaco está en el Chocó y se llama la leche de 1,000 pesos. Sí, claro, esa es una palma que nos da una como una pepa más pequeña, parecía la del Chontaduro. Sí. Esa se cocina y se saca la leche, como es aquí, que se llama 1,000 pesos, y esa leche es exquisita. Ay, vea, vea. No nos haga antojar por ahora, mejor háblenos de reclutamiento, de cómo definir su situación militar en el primer contingente de 2019. Ya están en incorporaciones. Sí, claro, quiero hacer la invitación nuevamente al personal mayores de 18 años hasta 23 años, para que preste un servicio militar en el batallón de construcciones número 51, como decimos, nuestro batallón de construcciones solamente. Ahí se hacen trabajos técnicos con el personal de soldados, capacitación con el SENA, tenemos formación laboral con el SENA, y termina el que no es bachiller, pues termina su bachillerato allá. Oye, sale asegurado, mi sargento, sí. con libreta de primera y de una vez con trabajo, porque así aprende bastante. Sí, claro. Claro, en el batallón salen con unos cursos técnicos con el SENA de maestros de construcción, señalizadores de vía, salen también cursos de panadería y cursos que nos vaya ofreciendo el SENA, pues vamos metiendo al personal de soldados para que salgan capacitados, para que se desempeñen cuando salgan a la vía civil nuevamente, pues tengan algo ya en su carrera para que se desempeñen en lo que se hayan formado con el SENA. Hay algo bien lindo y estuvimos compartiendo la semana pasada con los muchachos que ya definieron su situación militar y quieren seguir después como soldados profesionales o hacer carrera de oficiales, suboficiales, y ellos en tan solo 18 meses han aprendido topografía, han aprendido a manejar diferentes maquinarias pesadas. Esos muchachos en 18 meses hacen muchas cosas productivas que de pronto hay otros que no toman esta linda decisión y malgastan todo un año, no hacen nada. Sí, claro. Claro, también hacerle la invitación, como dice la señorita Luna, también pueden hacer la carrera de soldado profesional, suboficial o oficial. En este momento tenemos la convocatoria para soldados profesionales, que eso es cada cuatro meses, para suboficial, para los meses de marzo y septiembre, y para oficial, junio y diciembre. Bueno, mi sargento mayor, qué bueno, todas estas cosas son interesantes. Yo eso sí no lo sabía, que hoy por hoy uno se presenta y dice, yo quiero prestar mi servicio militar, pero quiero prestarlo en tal parte. ¿Eso lo puede hacer a libre albedrío o hay una selección especial? No, el servicio militar toca prestarlo en el distrito que realmente se asigne. Varios distritos tienen diferentes unidades y de acuerdo a eso, pues, asimismo, como ahorita uno hace incorporaciones, las citaciones. El batallón que haga la citación, pues presta el servicio militar en esa unidad. Ah, correcto, entonces es lo que yo quería decir. Si usted quiere pertenecer al batallón de construcciones, ¿cómo? ¿Tiene que ir hasta San Juan o lo puede hacer aquí? ¿O llamarlo de una vez? No, inmediatamente hacerlo acá, y aquí ya vamos a tener un comité de incorporación para hacer la convocatoria de las citaciones. Van a ser ahorita en el mes de enero. Vamos ya a hacerle el primer contingente, empieza el 1 de febrero hasta el 17, es el primer contingente del 2019. Su teléfono, por favor, muchachos, para que hagan parte de la historia del megaproyecto transversal de la Macarena. Mi teléfono es 321
406-1456. Estoy disponible las 24 horas. Como buen sargento, como buen soldado de Colombia. Vamos a repetirlo, por favor. Atentos para que apunten este teléfono, muchachos. Ustedes que quizás en ese momento algunos salieron de bachiller, no saben qué hacer, no tienen qué hacer, no pueden seguir estudiando, no han definido su situación militar, pero lo pueden hacer a través de los diferentes, como decía el sargento mayor, de los diferentes grupos que tiene el sector de incorporación. Pero si usted dice, es que yo quiero prestar mi servicio militar en el batallón de construcciones, 51. Lo puede hacer, y ahí está mi sargento para que me les enseñe. Imagine que le digan a uno en la época de instrucción: soldado, levántese, 20 de pecho, dele la vuelta por la derecha a lo Uribe y lo espero en 15 minutos aquí. ¿Qué tal es? No, tampoco. Muy duro. Nuevamente hacer la invitación. Hay unos beneficios personal que está prestando el servicio militar. Este momentico es el 30% del salario mínimo legal vigente. Tienen derecho a vestuario, ropa, alimentación. Cuando el joven sale de permiso o licencia, pues se le devuelve la devolución de alimentación. Asimismo, también formación con el SENA. Cuando llegan el mes de el año antigüedad, como decimos nosotros, se le da un salario mínimo legal vigente. Asimismo, cuando se va a licenciar, se le dan dos salarios mínimos legal vigente, uno para irse y otro para ropa. Ah, qué bueno. Hombre, mi sargento mayor, muchísimas. Y en mi época, a mí me tocó con 17.500 pesitos. No daban al mes, pero alcanzaba para betún, para todo. Bueno, mi sargento mayor, muy amable. Muchas gracias, Luna. No. Mi dragoneante Luna. No hemos podido ascenderla, hermano. ¿Qué vamos a hacer para eso? No, toca ascenderla ya, general. Sí, no, a sargento. A oficial, ya. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Que Dios les siga bendiciendo. Y estaremos ahí al tanto cada vez que nos inviten para hacer el seguimiento de la vida de estos héroes multimisión. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Y estamos esperando al personal que se decida ya prestar su servicio militar. Muchas gracias. Bueno, los muchachos que decidan hacer parte del Batallón de Ingenieros de Construcción 51, Capitán Sebastián Ramírez, tienen la dicha de hacer parte de la historia del megaproyecto transversal de la Macarena, que hace parte de San Juan de Arama, Mesetas y sigue hasta Uribe. Entonces, para que estén muy pendientes y aprovechen esta oportunidad, nos vamos ahora a celebrar el segundo concurso que vivimos en 2013 con el concurso de la cuadra más navideña. Segundo concurso de la cuadra más navideña. Inscribe tu cuadra sin costo en la carrera 13-2191 Centro o a los teléfonos 658-0698, celular 312-543-4748 y en las redes sociales del canal. Gánate la rumba de fin de año con TV Orinoquia, la imagen de nuestra región. Regalos, premios, sorpresas y mucho más para la cuadra ganadora. Requisitos: decoración con material reciclable, pesebre, iluminación, creatividad, ambiente navideño y pancarta con el logo del canal. Caravana y recorrido por las cuadras inscritas. Este fin de año, la rumba es con TV Orinoquia, en la cuadra más navideña para vivir en familia. Oh, 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 oh. ¡Gracias!
Pedro Hinojía, en el recorrido del concurso de la cuadra más navideña, el segundo concurso que estamos haciendo en el municipio y en la región del Ariari. Hoy, contentos, felices, porque vemos la participación de un centro poblado. Les hablo del centro poblado de Canaguaro y en este momento nos encontramos en el barrio La Campiña, en la manzana A y B, y por acá me encuentro con una amiga de la casa que vamos a dialogar con ella. Ella nos va a contar todo lo que han hecho para decorar esta casa, y ella es doña Amparo Pardo. Doña Gloria, como le gusta que la llamen, bienvenida a TV Orinoquía, y bueno, cuéntenos un poco cómo ha sido la creación de esta obra de arte, esta cuadra que está muy bien adornada, y bueno, vemos todo el ambiente navideño. Sí, muy buenas noches. Bueno, esta cuadra se decoró con la colaboración de todos los aquí presentes. Todos aportamos un granito de arena para darle una recreación, una Navidad a los niños, no olvidar esta fiesta navideña, porque la verdad que las Navidades son muy hermosas. Bueno, ahí estaba Gider Torres en el año 2013 acompañando desde Canaguaro el segundo concurso de la cuadra más navideña. Estamos haciendo un recorderis. Entonces, ahí en ese momento Gider era al contrario, estaba más gordito, ahora está más delgado por todo. ¿Cómo? No, mi hija, ¿no? No, claro. Yo ahí lo di como más gordito. Es que ahí estaba medio delgadito. Ahorita es más fácil saltarlo que darle la vuelta, mija. Está muy gordo, Gider. A mí me pareció que estaba más delgado ahora. Sí, ¿no? Sí, sí, le toca al candidato que ponga las pilas a adelgazar. Bueno, Lunita, aprovechemos, miren ustedes lo lindo que es este concurso de la escuadra navideña. Primero porque resaltamos y volvemos a darle vida a esa tradición nuestra tan hermosa que es la Navidad, ¿sí? La red, los niños se ponen felices, todo el mundo contento. A mí me fascina ver las lucecitas y lo demás, y yo creo que a todos. Entonces los invitamos para que este año participen. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden marcar el teléfono 312-543-4748. Inscriben su cuadra, ahí la persona que le responde les da las instrucciones cómo lo pueden hacer y qué deben hacer, y participe porque hay muy buenos premios. Eso es con marrano a bordo, aguardiente a bordo, cerveza a bordo, orquesta a bordo. Eso es una locura. Hasta el Parque de la Vida Coprem se va a vincular a esta fiesta también de la escuadra más navideña. Sí, es señora. Verdad, mire, por eso nos acompaña Janet Barragán junto a la secretaria, asesora, mejor dicho, es que ellas son tan multifacéticas que cumplen con todas las funciones, desde que uno llega a Cofren hasta la misma secretaria sale a atenderla, la administradora, todas son muy lindas, muy cordiales. Gracias. Le puede pedir la misma información a cualquier empleado, que todos se la dan bien. Eso está. Janet, muy bien. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a Gider Torres, que es nuestro director del canal TV Orinoquía. Le envío un saludo muy especial y agradecimiento porque siempre él estaba apoyando la empresa granadina, estaba apoyando todas las actividades que se desarrollan en nuestro municipio de Granada. Y Dayana, ¿cómo está? Bienvenida a TV Orinoquía. ¿Qué más? Muchas gracias. Bien, sí, señora. Pues venimos también a invitarlos, que nosotros en Cofren ofrecemos todos los que son cursos y capacitaciones, programas técnicos y también a las vacaciones recreativas, que van desde el 4 de diciembre hasta el 16 de diciembre, de 2 de la tarde a 6, para todos los niños de edad de 4 a 16 años. Y manejamos también diferentes cursos de inglés, Excel, cursos de maquillaje, peinados, belleza, todo lo que necesiten en capacitación, seminarios, los ofrecemos en Cofren. ¿Y dicen que prestan platica también? Ah, sí, también manejamos todo tipo de crédito para las empresas que tenemos convenio comercial. Es muy buena y la tasa de interés es súper bajita. La tasa de interés es súper bajita, eso es muy importante. Sí, pero hay algo que quiero preguntarte, porque muchas de las personas que están viendo no saben. ¿Este servicio que prestan, por ejemplo, de las vacaciones recreativas, es solo para los niños, hijos de los afiliados, o una persona del común que no sea afiliada lo puede hacer? Sí, señor. O sea, para los afiliados tienes su beneficio. ¿Sí? Para un afiliado tiene un valor de 55.200, para las personas que no están afiliadas tiene un valor de 165.800. Entonces siempre Cofren le subsidia el 40% de descuento a los afiliados. Es correcto. ¿Y eso qué incluye? Incluye todo el refrigerio y todo lo que es recreación, ¿cierto, jefe? Lo de recreación, manualidades, todo eso incluye. Bueno, jefe, y ahí tenemos un afiche muy bonito, y a ver, explícanos un poquitito de qué se trata eso. La tarjeta. La tarjeta, sí, dice tarjeta Cofren, siempre habrá un motivo, ¿para qué? Para obsequiar una tarjeta Cofren.
Sí, lo de la tarjeta COFRENE es muy bonita porque es para todo tipo de cliente, no solamente para afiliados. La persona que quiera darle el obsequio a, digamos, de 30 mil pesos en adelante, para que no lo pueda dar en efectivo, van y nos solicitan la tarjeta. Entonces le dan el regalito a la persona, y la persona en cualquier punto donde tengamos convenio comercial la pueden hacer efectivo. Por ejemplo, en Gino Pascal y en Vélez, en Óptica Doctor Mejía, y en diferentes almacenes. Ah, ya entendí. O sea que si yo no tengo, no, es que de pronto no sé qué regalarle algo, entonces voy y digo, yo quiero una tarjeta COFRENE de 50 mil pesitos, ¿verdad? Sí, señor. Y le digo, oh, mi amor, mi vida, bueno, o una amiga, mira, te obsequio la tarjeta para que tú compres lo que quieras. Y eso no solamente se le facilita a uno o a la persona que va a entregar el regalito, sino que también están beneficiando los comerciantes. Sí, claro, sí, señor. Pero muy bien, muy bien. A ver, Janet. Las vacaciones recreativas, ¿en qué horario y qué descuentos tienen? Pues depende de los beneficios que tengan, ¿no? Bueno, muy, las vacaciones recreativas las iniciamos hoy, 4 de diciembre, 2 semanas, son 8 días donde los niños pueden estar en un espacio totalmente agradable, con unas zonas verdes muy bonitas, con un cronograma de actividades ya diseñados por los recreacionistas que están desarrollando la actividad durante estos 8 días. ¿Qué incluyen estas vacaciones? Vigilancia todo el tiempo, porque pues tenemos en cuenta que la población, los niños están en este momento, son muy vulnerables para cualquier actividad que no debe ser. Entonces está la salvavidas, si van a hacer la actividad de piscinas, la enfermera, hay un grupo de compañeros, apoyo logístico, y nosotros estamos todo el tiempo interactuando con ellos para que vigilar que todas las actividades que se programen durante las vacaciones salgan lo mejor posible. Incluyen el refrigerio, incluyen el valor del recreacionista y los espacios, que nosotros siempre gozamos de unos hermosos espacios para que ellos estén en un lugar seguro. ¿Cuánto tiempo duran las vacaciones recreativas? 8 días, son 2 semanas, toda esta semana y la próxima semana de martes a viernes. Qué bueno, ahí está pues, mamitas, papitos, porque a veces no tienen tiempo. 2 a 6 de la tarde, toda la jornada ya, bonito horario. Claro. Toda la jornada de la tarde, de 2 a 6 de la tarde. Entonces hay que tener en cuenta, papitos, que deseen participar en las vacaciones con los niños. Además, recordemos que es mejor tener los niños haciendo actividades físicas, lúdicas, deportivas, en unos espacios seguros como los que ofrece la Caja de Compensación Familiar del Meta COFRENE en nuestras instalaciones del Parque de Granada, y no tenerlos en nuestras casas haciendo actividades que no deben de ser, como pegados a su teléfono, inculcando tal vez... aprendiendo lo que no deben aprender. Poniéndole cuidado de pronto a otros consejos que no son agradables para la vida de cada niño. Bueno, hay otra cosa interesante que quizás ustedes, amables televidentes, desde el lugar donde lo estén observando, hay mucha gente que en Bogotá nos ve, en Boyacá, y a través de las redes sociales por el mundo entero. Aquí en Granada, en el Parque COFRENE, también tenemos servicio de alojamiento. Cabañas. Eso iba. Sí, señora. Porque mucha gente está preguntando, bueno, yo me voy para Granada, ¿y dónde me voy a hospedar? ¿Dónde me voy a alojar? Allá. Que nos cuente, Janet, ¿qué tiene para ofrecer a los turistas que lleguen aquí a Granada? Claro que sí. COFRENE ya lleva 1 año con el servicio de alojamiento. No solamente somos parque de recreación, diversión, sino también tenemos 10 cabañas con capacidad cada uno hasta 5 personas. En total, la capacidad de hospedaje son 50 personas por todo el alojamiento, y son cabañas muy cómodas. Cada cabaña consta de 2 habitaciones, su sala, su bar, su televisor, cada habitación, aire acondicionado, señal de Wi-Fi, DirecTV, 2 baños y la oportunidad, si se alquila la cabaña, de gozar de todo el espacio. Y adicional, tenemos servicio de restaurante, cafetería, una chef que cocina delicioso, porque todos los clientes se enamoran de la sazón. Qué bueno. Y lo han manifestado, entonces por eso es importante también felicitar a Claudia, la chef del parque, que ha hecho una labor muy importante, y los clientes salen muy satisfechos de la atención de la cocina del parque.
Yo conozco a Claudia por su modo de cocinar. La canción dice de caminar. Claro, pero que sí. De cocinar. Pero hoy, no tienen cocineta las cabañas, ¿no? No, no, las cabañas no gozan por ahora del servicio de cocina porque precisamente para eso queremos que los clientes lleguen a descansar, que las mamitas no lleguen a vacaciones y a cocinar. Y no, a disfrutar de la gastronomía nuestra. Claro, y a disfrutar de la verdadera gastronomía llanera, carne a la perra, mamona, carne al horno, de los tungos, de típica llanera para impulsar el llano. Comida nuestra que realmente la gente se quiera regresar para el llano. Ay, qué rico la mojarra, la cachama, un bagre a la monseñor, un bagre en salsa por la mañana o antes de acostarse uno, y de pronto viene luna de miel, un caldito de pescado, ¿cierto? Ay, antes de acostarse. Del río Ariano. Muy bueno. Bueno, sí, uy, qué bueno. Bueno, ya saben entonces todas las cosas maravillosas que tenemos, qué bueno. Y aquí nosotros en el magazine Despierta Millano se los contamos. Y aparte de eso, hay concierto. ¿Ah, sí? Sí, los artistas vienen viajando, mañana van a estar acá en el canal Teodoro Inoquia, juiciosos. ¿En qué consiste el concierto y quiénes van a ser esos artistas? Bueno, yo sí quiero en este momento que Juliet me permita la oportunidad de colocar el video para que sea una sorpresa para Granada, porque va a ser una verdadera, vamos a tener el primer concierto para los niños, jóvenes y familias navideño de Granada, el 22 de diciembre a las 7 de la noche en las instalaciones del Parque Vacacional Cofren del Ariari. Bueno, aquí está la invitación de Cofren a este super concierto navideño. Yo te vi partir. Yo te había visto antes. Yo he revisado tus redes sociales y sé quién eres, y eres un gran cantante. No, hermano, qué miedo tú en unos años. Estas lágrimas son de orgullo porque me proyecto a unos años y sé que vas a ser uno de los artistas grandes de este país. Te voy a decir algo, pase lo que pase, tú también eres una de las mejores voces de este programa, papá. Diego es el campeón de la alegría. Me fui poniendo un poquito de amor. De tu ropa para Colombia, oye. Digas nada, por favor. Sabes que no digas nada, por favor. Hoy ustedes son parte de este sueño. Uy, qué talento, ¿no? Claro, son los niños que han participado en estos realities en Bogotá. Y que esos chicos, la mayoría ya hoy en día, son grandes artistas destacados a todo nivel. La verdad es una emoción tener a Elvis Fay en nuestro parque vacacional Ariari. Son 5 jóvenes: Sebastián, Dani, Felipe y... Bueno, Sebastián, Felipe, Camilo, todos ellos hacen parte de esta agrupación musical. Y me encanta que tengamos desde el Parque de la Vida este gran grupo. Y se lo tienen que gozar todo Granada. ¿Esos son para los solo afiliados, doctora, o para el público en general? No, ¿y cuánto cuesta la entrada? Va a ser para el público en general. 15,000 pesos vale la entrada por persona para que puedan... todos estar y disfrutarlos. La verdad va a ser el mejor concierto navideño que hemos tenido aquí en Granada, pensando en todos nuestros niños y en la juventud y en las familias de nuestro municipio. ¿A qué horas es el concierto? Inicia, si Dios quiere, a las 7 y finalizamos de 9:30 a 10 de la noche. Ah, qué bueno, tiempo normal de familia, bueno, horario, hogar, qué rico. Sí. Allá nos vemos, Lunita, me imagino que estamos, sí, invitados. Están todos cordialmente invitados, de hecho... Mañana que venimos con la agrupación, vamos, para que todos nuestros oyentes estén pendientes, vamos a rifar algunas entradas. Qué bueno. Vamos a aquí a través del canal, así que hoy y mañana pendientes porque les vamos a hacer preguntas de la agrupación, preguntas de Cofren, preguntas de nuestro canal, y me gustaría que el doctor Gider Torres estuviera acá con nosotros acompañándonos para el lanzamiento del video y de la agrupación.
Bueno, perfecto, muchísimas. Lunita, ya el tiempo se nos acabó, sí. Pero vamos a estar mañana en Cofren, vamos a disfrutar de la carne asada que nos prepara Claudia. Delicioso. No, va a ser una locura. Pues gracias, Dayana. Y tenemos gracias. Otra parte que la vamos a dejar para el final de la invitación que hace, sí, es el video oficial. Y lo dejamos entonces. Listo, Lunita, muchísimas gracias sí. por haber estado con nosotros. No, siguen más invitados, don Elmer. Se acaba, pero esta entrevista. Bueno, entonces pendientes porque yo pensé que era que ya habíamos parte acabado. De la invitación del Pongámonos concierto de acuerdo. De ¡Atención! Llega a Granada Meta, la boy band revelación de Colombia. El B5 en concierto. Dame un poco más de tu amor. No te lo puedes perder. Este sábado 22 de diciembre en las instalaciones del Parque Cofren. El B5. Entradas a la venta ya en el Parque Cofren. Corre la voz para toda la familia. Te esperamos. 5 jóvenes que han puesto a bailar a la juventud colombiana. El B5. No te lo puedes perder. Este sábado 22 de diciembre en las instalaciones del Parque Cofren. Por solo 15 mil pesitos vamos a estar acompañando a Cofren, este concierto lindo para las niñas y niños, padres de familia, lleven a sus hijos. Este es un regalo hermoso que se merecen para que vayan en familia, todos compartiendo desde las 6 de la tarde del 22 de diciembre hasta las 10 de la noche. Ahora vamos a hablar de otro concierto también, don Elmer. Así, otro concierto, sí, qué bueno, de concierto en concierto. Carlos e Israel, ¿cómo está Israel? Bienvenido. Muy bien, Luna, buenos días. No, pues acá muy animados precisamente con lo del evento. Que queríamos traer algo diferente, ¿no? Porque siempre la despedida de fin de año, pues es música bailable y todo bueno para menear la cadera. Y nosotros pues traemos algo diferente, ¿no? Todas las personas tienen diferentes gustos y cada uno quiere despedirlo a su manera. Por eso nosotros traemos un evento que es rock y reggae. Ah, para fin de año sabroso. Y donde ustedes ya habían estado aquí y nos habían hecho de fotografía. Un contexto de fotografía. Ahorita lo vamos a hacer de música. Estos muchachos hacen de todo. Grandes ¿sí? eventos. ¿Cuándo es el concierto de este evento? Y para que invitemos a la gente que participe también. A ver, mira, muy buenos días. Efectivamente, el evento se va a realizar este 29 de diciembre en las instalaciones de la piscina del Hotel Confort del Arare, que queda continuo a Bomberos. Ahí se va a organizar este evento a partir de las 9 de la noche. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque hace poco la UNESCO declaró como patrimonio inmaterial el reggae. Entonces estamos haciéndole también un honor a esa parte de la música. Esa música del reggae es la que se baila sobre todo en las islas del Caribe, ¿no? Me encanta vos, de San Andrés, Providencia, Aruba, Curazao. Y lo baila uno en una sola baldosa. Sí, tú. Muy bacano. Eso va a estar chévere. Va a estar bueno. Bueno, el valor, el horario, recordemos la fecha. Bueno, la fecha, 29 de diciembre va a ser. A partir de las 9 de la noche. El valor va a ser de 10 mil pesos el cover y viene con cerveza incluida. ¿Pero buchona o de las pequeñitas? ¿Cerveza? Ah, la pequeñita. De la tiga. Corona o póker. Claro. Corona porque es muy barato. Una póker águila. Y entonces, pues la idea es música, baño y trago, digámoslo así. Sí. La rumba completa para despedir el año. Sí, señor. Claro, 29 de diciembre, no se les olvide, ahí al lado de Bomberos, frente al Hotel Confort del Ariari, hay una piscina, hay un espacio grandotote, muy rico, eso va a estar bueno ahí. Como una fiesta hawaiana a la vez, ¿no? Algo así. Claro que sí. Además vamos a traer pues dos grupos de Tunja, uno que se llama Eric King, que es una propuesta nueva de reggae. Reggae y... con música, no, pensé que era con música, boyaca. Rock alternativo. Reggae y otro grupo que sí sería rock alternativo, ellos se llaman Inmigrants o Inmigrantes Rock, son de Tunja también, son dos grupos que traen una propuesta pues fresca. ¿Y hay granadinos en ese grupo? Sí, correcto. Que han ido a estudiar música.
Exactamente. Y son excelentes momentos. Entonces, imagínese, rock con carranga, su merced, qué bueno, su persona, eso va a estar sabrosito. Es para todo el mundo, porque ahí va a haber música para toda la gente. ¿Cómo les ¿No crean? Yo soy rockero, Luna, yo soy rockero, pero en mi época el rock era otra. ¿Sí? No, todavía sí. Más pesado metal. ¿Y qué? Sí, no, a mí no tanto el metal, pero sí ese rock que marcaba la pauta en los años 60, 70, 80 todavía. ¡Wow! Ese era. ¡Uy! ¡Pal parque, paz, hermano! ¡Uy! No. Ni recordar esas cosas. Pero ahora hay más profundidad en el mensaje. Bueno. ¿Tenemos el mensaje? ¿Tenemos alguna ficha para esto, muchachos? ¿O algo? Claro. Sí, claro. Ya. Precisamente es ese. Ahí justamente dice algunos puntos de venta, que es licorera La Cava del Ariari, que queda ubicada frente al parque principal. Sí, y me trae gratos recuerdos. Villares Los Paisas, que queda... ¿En Medellín? No, acá en Granada, hombre. En Medellín, porque Villares Los Paisas, no mentiras, aquí en la ciudad de Granada. ¿Se acuerda de doña Ludivia Muñoz? Sí, en paz, claro. Descanse Ludivia, que Dios la tenga en su gloria. Me la traje a la mente. Bueno, queridos amigos, entonces ya saben, tenemos varios puntos de venta. Este es, ¿cómo se llama el concierto? ¿Tren Screen? Contacto 311-254-8909. ¿Concierto de fin de año? Sí, señor, el concierto de fin de año. Y lo mejor de todo, vamos a tener show sorpresa en ese evento. Y es el primer Ariari Rock, porque la idea de nosotros es que se repita año tras año. Institucionalizar eso, perfecto. Ariari Rock, brother, man, ahí nos vemos, ya tú sabes. Vamos a gozar. Muchachos, muchísimas gracias por esta oportunidad y por ser alternativos, como ustedes lo están diciendo. Sí, a uno le gusta, faltan 5 para las 12, el año va a terminar, ¿sí? Yo no olvido el año viejo. Hay otros que quieren despedirse. 25 arepas y marranos. 25 arepas y un marrano frito. No, mire, qué bueno. Entonces tenemos buenos programas para el fin de mes, sí. Luna. Muchas gracias, muchachos, por estar acá con nosotros. Y allá estaremos acompañándolos en el evento. Gracias a todos nuestros televidentes por estar pendientes de la programación de Teorinoquia, la imagen de nuestra región. En coordinación estuvo acá también hoy del magazine acompañándonos Freddy Buitrago. En cámaras, Cristian Castro. Y en Master Central allá, Andrés Ramírez, que también es manager de artistas y anda enamorado del Ingenao. Sí, señorita. Muchas gracias, muy amable. Estamos en diciembre, mes de parranda, animación, de alegría, de confraternidad, de amor, de paz, de perdón y todo. Y recuerde, la pólvora no es complemento para ser felices. Antes, por lo contrario, si usted le mete la mano a la pólvora lo puede dejar a usted sin su mano. Felicidades. Ay, para todos. Los queremos mucho. Chao. El viernes 7 de diciembre encenderemos velitas por todos ustedes, nuestros televidentes. Chao, chao.